Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, primero, ayer les había comentado que íbamos a trabajar en Opti. Sin embargo, debido a que en los anuncios de cortes programados de luz del ENE hay un corte programado para mañana aquí donde vivo. Entonces, preferí que termináramos de ver o avanzáramos, mejor dicho, en el contenido de los métodos de factorización LU, o al menos que avanzáramos un poco en eso. Y al final vamos a dedicar un día entero prácticamente a analizar diferentes algoritmos al respecto. Entonces, hoy vamos a continuar prácticamente con lo que estábamos haciendo ayer. Ayer estábamos platicando un poquito sobre cómo resolver, utilizando métodos de factorización LU, cómo resolver un sistema de esta forma, que es un sistema matricial, una ecuación matricial, y también estuvimos hablando sobre cálculo de inversas. Entonces resulta que hay una forma de juntar esos dos problemas, o mejor dicho, utilizar este problema para resolver el de cálculo del inverso. Entonces, vamos a ver. Sería el cálculo numérico del inverso. Vamos a ver qué más sale. Vamos a ver. No me está funcionando como aquí. ¿Qué cálculo numérico de la inversa? Entonces, una de las propiedades fundamentales de la inversa, que de hecho la definen, es que A por la inversa de A es igual a la identidad. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a trasladar esta propiedad de tal manera que esto sea lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, vamos a escribir el sistema de la forma AX igual a la identidad. Y vamos a aplicar lo que, o, el o el, la idea que desarrollamos del algoritmo para este problema, para resolver este de aquí. Lo único es que la matriz B, pues no hace falta que sea dada, no hace falta definirla, simplemente ya está dada como la identidad. Entonces, recuerden que la identidad uno la puede escribir también de esta forma. Hasta EN, suponiendo que las matrices son de tamaño N. Okay. Entonces, prácticamente el algoritmo para el cálculo de inversa iría algo así. Primero, sería obtener la factorización PALU de A. Eso sería el primer paso, porque después lo que vamos a hacer es resolver los sistemas o prácticamente, permítanme, aunque de hecho no hace falta hacerle un algoritmo nuevo, podríamos utilizar o reutilizar el algoritmo anterior simplemente pasándole como argumento la matriz A y la identidad, pero si lo programáramos desde cero, pues la idea sería algo así. Sería resolver LY J igual a EJ, que es la jotésima columna de la identidad. Y después de esto, y aquí es J
para todo J desde 1 hasta N. Y luego resolver UXJ igual a YJ. Aunque de hecho, aquí falta una pequeña cosita. Y es que, vamos a ver. Okay. Y es que, dado, debido a la matriz de permutación, esto deberían de ser unos J', donde este J' es simplemente P por EJ, que sabemos que se puede calcular de forma implícita. Entonces, aquí está. Esto sería lo que habría que resolver. Y luego, a inversa sería igual por todas las columnas a X1, X2, hasta XN. No se puede programarse desde cero como un cálculo de inversa, o puede utilizarse el algoritmo anterior, que es en esencia la misma estructura. Entonces, es una aplicación de lo que podríamos haber hecho. Y resulta que este algoritmo, o aplicar a este algoritmo, es equivalente en realidad a poder, a calcular la inversa de A utilizando directamente la factorización PALU. Porque para eso nosotros necesitaríamos, vamos a ver, la matriz A inversa sería igual a... Sería U inversa primero. Luego L inversa. Y por último P. Aquí lo único que hacemos es despejar para la matriz A y luego invertir utilizando las propiedades. Aquí teniendo en cuenta que la matriz P es su propia inversa, la matriz de permutación. Entonces... Por eso al invertirlo, ya sea pasándolo a la derecha o simplemente si lo hacemos así, si primero hacemos P inversa, aunque lo quieran poner así, L por U, y luego sacamos la inversa de todo esto, pues lo único que sería es ponerle la inversa a cada uno, así que ni siquiera hace falta calcular la inversa directamente de la matriz P, quedaría así. Entonces, porque aquí al tener la inversa de un triple producto, lo que hacen es, este quedaría de primero. Este pasaría al final. Y la matriz L quedaría en medio y cada una iría invertida. Entonces, obtener la factorización PALU y luego hacer estas multiplicaciones de matrices es exactamente lo mismo que resolver esto. O sea, se llevarían en esencia al mismo tiempo. Entonces, es prácticamente lo mismo, ya sea resolviéndolo así o siendo la multiplicación de matrices, porque recuerden que esta inversa de L es fácil de calcular y la inversa de U es la que llevaría un poquito más de trabajo porque las entradas no son de la diagonal, no son uno, pero es equivalente a resolver estos sistemas. Entonces, para evitarse la molestia de calcular explícitamente la inversa de U o de invertirla a 1 con algún comando, normalmente se prefiere hacer así. Entonces, pero son equivalentes. En este caso en específico, por la forma de U de ser triangular superior, determinar la inversa por algún método o resolver estos sistemas tomaría el mismo tiempo. Entonces, si toma el mismo tiempo, mejor usarlo ya, lo que ya tenemos. Entonces, eso es lo único que había quedado pendiente ayer de cómo calcular la inversa. Vamos a verlo con un ejemplo. Tomemos esta matriz, que se me hizo esta, la matriz de que hemos utilizado bastantes veces. Que es esta.
Perdón, me equivoqué. Así. Y pues esta matriz, si se preguntan por alguna razón por qué aquí se les está poniendo un 4 en lugar de un 3 solo para seguir la secuencia, es porque si le pongo un 3, esta matriz ya no queda invertible. No, es una matriz singular con determinante 0. Entonces, con solo cambiarle esto por un 4 ya estuvo. Bien, entonces, procedemos nosotros a calcular la factorización PALU, la cual ya tenemos, que déjenme ver, que era U igual a 789, aquí creo que era menos un medio, y aquí eran 6 séptimos y 19 séptimos, es la misma de ayer. La matriz L unitaria, multiplicadores un medio y eran un séptimo y cuatro séptimos, creo, en ese orden. Ok. Y la matriz de permutación, la cual puede estar dada explícitamente así, o en su forma de vector, que sería 3, 1, 2. Entonces, bueno, procedemos a hacer prácticamente el mismo desarrollo de ayer, solo que va a ser un poco más sencillo por los mismos valores de B, que en este caso es la identidad. Entonces, primero tocaría resolver para los Y, LY 1 sería igual a B1', donde en este caso B1, el B1 original es la matriz identidad, en este caso B es la matriz identidad. Así que B1' es simplemente P por B1, que sería simplemente así. Que de hecho, si se fijan, en este caso en particular, me quedó exactamente la misma columna de la matriz P. Y es que en este caso en particular, en realidad, la matriz a la que queda igualado aquí, o sea, las columnas a las que quedan igualadas van a ser siempre las columnas de la matriz P. Entonces, eso solo es un dato. Al final de cuentas, si lo hacemos de la misma manera, simplemente va a multiplicar o va a ser la permutación implícita de esta matriz. Entonces, no hay ningún problema. Ok. Entonces, el sistema aquí era Y1, 1 igual a 0, porque estoy tomando la matriz L. Luego, un séptimo de Y1, 1 más Y1, 2 igual a 1. Luego, cuatro séptimos de Y1, 1 más un medio de Y1, 2 más Y1, 3, esto daría 0. Entonces de aquí ya tenemos 1, de aquí tenemos que Y1, 2 es igual a 1, y de aquí que Y1, 3 es menos un medio. Entonces Y1 sería 0, 1, menos un medio. Y así rapidito. Ahora resolvemos para para Y2, que sería así. P por B2, o simplemente permutar utilizando el vector R, y lo que nos quedaría es la segunda columna, que es esta.
Entonces, el sistema nos quedaría Y2, 1, igual a 0. Luego un séptimo de Y2, 1 más Y2, 2, igual a 0 también. Y luego 4 séptimos de Y2, 1 más un medio de Y2, 2 más Y2, 3 igual a 1 en este caso. Entonces de aquí Y2, 1 es igual a 0. Y2, 2 es igual a 0 también. Y entonces Y2, 3 es igual a 1. Y aquí entonces Y2 sería 0, 0, 1. Ok, en este caso tenemos un Y3 también. Que sería P por B3, que sería la tercera columna de P. O lo permutamos de la matriz identidad, que sería entonces 1, 0, 0. Entonces el Y1, perdón, 3, 1. Sería igual a 1. Luego el Y3, 1, un séptimo más Y3, 2. Sería igual a 0. Y el 4 séptimos de Y3, 1 más un medio de Y3, 2 más Y3, 3. Esto sería igual a 0. Entonces aquí este ya está. Y aquí Y3, 2 sería entonces menos un séptimo por 1. O sea, menos un séptimo. Y vamos a ver. Tendríamos entonces que Y3, 3 sería menos 4 séptimos por Y3, 1, pero ese es 1, así que es así. Luego, menos un medio de menos un séptimo. Y esto nos quedaría entonces. Vamos a ver. Serían 14, 8 menos 1, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. No, sería 1 menos 8. Que nos daría menos un medio. ¿Ok? Entonces, en este caso, Y3 sería entonces 1 menos un séptimo y menos un medio. ¿Ok? Y pues ahora nos toca resolver para los X. Y vamos a ver, sería entonces. Vamos a ver la matriz U. La voy a escribir aquí solo para tenerla de referencia, la matriz U. Era 0, 0, 0. Y aquí era 6 séptimos, 19 séptimos, y aquí menos un medio. O era positivo. Sí, así era. Ok, entonces tenemos que 7x, bueno, primero vamos a resolver el sistema ux1 igual a y1. Entonces es 7x1, 1 más 8x1, 2 más 9x1, 3 igual a la primera entrada de y1 que nos quedó. Vamos a ver.
Aunque permítame ver una cosa. Permítame. Vamos a ver, lo hice todo bien. Ah, no, es que estoy. Sí, creo que está bien. Bueno. Entonces, este quedaría igual a cero, ¿verdad? El primero. Luego sería 6 séptimos de X1, 2 más 19 séptimos de X1, 3 igual a, en este caso quedaría 1. Y por último, menos un medio de X1, 3 igual a menos un medio. Entonces, de aquí tenemos nosotros que el X1, 3 es igual a 1. Luego el X1, 2 sería 1 menos 19 séptimos por 1. Y todo esto por 7 sobre 6. Entonces, esto nos quedaría, a ver, serían menos 12 sobre 7. Entonces quedaría menos 2. Y acá arriba entonces tendríamos que x1, 1 sería igual a ver a menos 9 menos 8 por menos 2. A ver. Y todo esto dividido entre 7. Entonces aquí son 16 menos 9, son 7, entonces queda 1. Entonces el vector, el x1, nuestra primera columna de la inversa de la matriz, es 1 menos 2, 1. Esa es la primera columna. Ahora vamos a resolver las demás. El u por x2 igual a Y2, entonces tendríamos 7x21 más 8x22 más 9x23 igual a, en este caso, pues el Y2 era 0. Era 0, 0, 1. Entonces la segunda ecuación era 6 séptimos de x2, 2 más 19 séptimos de x2, 3 y por último era menos un medio de x2, 3. Entonces ya resolvemos el sistema rápidamente. El x2, 3 es menos 2. El x2, 2 sería menos 19 sobre 7 por menos 2, y ahora tengo que dividir entre 6 séptimos, o sea, por 7 sextos. Esto nos daría 7, se cancela, sería entonces 19 tercios, ¿verdad? Sí. Y de aquí tendríamos entonces que x2,1 sería entonces 9 por menos 2. Luego más 8 por, bueno, menos 8 por, aquí es, tenemos ya los negativos, menos 9 por menos 2. Luego menos 8 por
19 tercios, y todo esto dividido entre 7. Entonces vamos a ver cuánto queda esto. Este está un poquito más largo, pero vamos a ver. Quedan 18. Entonces queda menos 14 tercios. Ya una vez simplificado. Ok. Y solo déjenme corroborar. Entonces el X2 sería menos 14 tercios, 19 tercios y menos 2. Y ahora resolvemos el último sistema para ya tener la inversa. Y el Y3 nos había quedado 1 menos un séptimo, si no me equivoco, y menos un medio. Déjenme ver. Sí. Y menos un medio de x33. Ok. Entonces de aquí el x33 es 1. De aquí el x32 sería menos un séptimo. Perdón, sería primero. Menos 19, no, sí, el menos un séptimo que ya estaba. Luego menos 19 séptimos por 1. Y todo esto. Dividido entre 7 sextos o multiplicado por 7 sextos. Entonces arriba nos quedarían 20, ¿verdad? 20 sobre 6, lo cual podemos dejarlo como 10 sobre 3 negativo. ¿Ok? Y el x31 sería 1 menos 9 por 1. Menos 8 por menos 10 tercios y todo esto dividido entre 7. Okay. Entonces, primero tenemos 1 menos 9, que es 8. Luego más 80 tercios. Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces esto nos va a quedar 8 tercios. Y así el X3 sería este vector. 8 tercios, menos 10 tercios y 1. Entonces a inversa sería juntar estos tres vectores. El último era 8 tercios, menos 10 tercios y 1. Luego menos 14 tercios, 19 tercios y menos 2. Y era 1 menos 2, 1. Y ahí estaría. Así sería el cálculo de la inversa. Y bueno, quizás en este punto podrían preguntarse de por qué utilizar este método o por qué. Ver cómo desarrollar este método, si el anterior método que conocían para la inversa, que era de la matriz aumentada y reducirla, servía y podrían sentir que es más rápido. Y pues la respuesta es que
Si bien es cierto, podría ser a mano un poco más rápido, aunque si se acostumbran, la verdad este sale decentemente rápido. Pero para la computadora, esto le sale mejor que hacer el cálculo de la inversa directamente. Entonces, estos ejercicios hechos a mano es prácticamente para que nosotros comprendamos o tengamos la certeza de qué hay que hacer en cada paso. Y pues lo hago con doble intención porque la segunda es que ustedes observen cómo o qué son las operaciones que se hacen en el trasfondo cuando utilizan los algoritmos de sustitución hacia atrás, por ejemplo, que son los que estoy utilizando aquí. Entonces, los pasos que voy haciendo aquí son, por decirlo así, algunas pistas de cómo lo tenemos que ir programando, porque si se fijan, una vez tenemos el sistema, yo resuelvo en un solo paso. Aunque hay que hacer unos cálculos numéricos, pues resuelvo en un solo paso cada una de las variables. Entonces, esa es mi intención bajo al hacer estos sistemas. Y con los primeros, lo que estábamos haciendo era sustitución hacia adelante, utilizando y considerando un sistema triangular inferior unitario, en el cual, como pueden observar, prácticamente no hay divisiones como las que hacemos aquí. Simplemente, el número es igual y a lo que esté aquí menos esta otra cantidad, lo que sea que dé. Entonces, eso es también para que vean en sí, si no tenían una noción de cómo desarrollar los algoritmos, pues lo hago también con esa intención. Y pues al final de cuentas, solo tomamos el algoritmo de la factorización PALU, luego aplicamos estos dos unas cuantas veces. Y pues ya tenemos nuestra inversa. Así que si se ponen a pensarlo en términos de lo que haría la computadora es prácticamente nada. Es un confite. Entonces, bueno, así es como se calcularía la inversa utilizando el problema de la ecuación matricial. Y ahora lo que quiero que discutamos rápidamente es ¿cómo calcularíamos de forma eficiente el determinante? El cual les había dicho que si utilizábamos la fórmula de la expansión en cofactores, entonces eso tenía una cantidad de flops comparable a n factorial, les había comentado, y eso es totalmente desaconsejable, sobre todo en la medida lo vamos repitiendo. Entonces, ¿cómo podemos calcular el determinante de forma que sea no tan pesado para una computadora? Que podamos calcular un determinante de una matriz de 100.000 por 100.000 y que no se esté ahí 2 días y medio. Entonces, como se imaginarán, vamos a utilizar la factorización PALU y está justificada. Porque si nosotros hacemos la factorización PALU y evaluamos esto en determinantes, tendríamos esto. Luego esto lo podemos separar por propiedades de determinante. Y resulta que de aquí hay determinantes que ya son conocidos. El determinante de una matriz de permutación es 1. Eso lo sabemos porque bueno, es más o menos 1 en realidad. Pero vamos a ver. Sí. Solo déjenme revisar una cosita. Sí, es más o menos 1. En sí, lo que vamos a escribir es que esto es menos 1 a la R, donde esta R en realidad son los cambios o los intercambios de fila que hacemos para que la matriz de identidad llegue a ser la matriz de permutación. Entonces, este R sería la cantidad de intercambios que hacemos. Y luego tenemos el determinante de A, ese tal y como está, el determinante de L,
es directamente 1, porque es una matriz triangular, así que el determinante es el producto de sus diagonales, y más aún es triangular unitaria, así que el determinante tiene que ser 1. Y nos queda U entonces. Ok. Entonces, despejando aquí, tenemos que el determinante de A es igual a menos 1 a la R por el determinante de U. Y bueno, entonces ahí estaría. Si tenemos la factorización P de U, solo ocupamos el determinante de U, que es una matriz triangular superior. Esa es la gran ventaja aquí. Que como es triangular superior, no necesito hacer el desarrollo en cofactores. Simplemente multiplico todos los elementos de la diagonal. Y pues el menos 1 a la R, el R se puede obtener de diferentes maneras en MATLAB. Si tenemos la matriz. Bueno, de hecho en este caso es mucho mejor tener el vectorcito R que les decía que tenía guardado los cambios. Por ejemplo, acabamos de utilizar este. Entonces, R sería, o este número R, si quieren a este lo voy a llamar R mayúscula solo para diferenciarlo. Entonces, el R minúscula sería simplemente un contador en el cual nosotros en cada iteración simplemente lo que vamos a hacer es que si R de I es igual a I, o mejor dicho, es distinto de I, entonces, bueno, aquí en MATLAB solamente sería de sumarle 1 a R, y aquí solo estamos contando cuántas veces hay una, la, no, hay un cambio de fila, porque el hecho de que la entrada de este vector R sea exactamente igual al índice, obviamente faltaría un ciclo for por aquí para ir moviéndome a lo largo de la regla. Y pero si hay una igualdad, entonces significa que no hay cambio de fila. Y a mí lo que me interesa es ver cuántos cambios de fila se hicieron. Y ok, se me pregunta que si el menos 1 a la R pasaría a dividir. Sí, pasaría a dividir, pero sería, o sea, menos 1 entre, perdón, 1 entre menos 1 a la R sería exactamente igual a esto. Porque si yo multiplico esto con, o sea, menos 1 a la R, yo lo que estoy aseverando es esto. Y la demostración sería simplemente que si yo paso a multiplicarlo, tendría menos 1 a la R al cuadrado, igual a 1. Y esto siempre se va a cumplir, porque este cuadrado puedo ponerlo como exponente del menos 1 y ya. ¿Listo? Entonces, bueno, así determinaría el R. Tendría que introducir en algún momento de, o mejor dicho, si hacemos la factorización PALU de tal manera que me devuelve el vector R, simplemente recorro el vector y voy verificando este if y voy sumando este contador para tenerlo. Entonces, pero bueno, recorrer un arreglo no es nada pesado en comparación, es más pesado la factorización PALU, así que el principal esfuerzo del cálculo de determinante recaería en la factorización PALU que en el cálculo del determinante, perdón, que en el cálculo de R o el determinante de U. Porque aquí sería recorrer los caminos un pasos que hay y aquí sería simplemente multiplicar n números. Entonces, ambos serían pequeños en comparación al peso de hacer la factorización PALU. Así que encontrar el determinante no sería mucho más complejo que hacer esta factorización, lo cual es una gran reducción del esfuerzo que haría la computadora hacerlo por expansión en cofactores. Así que así es como calcularíamos el determinante en este caso. Entonces, si tuviésemos que definir un algoritmo, el paso 1, al igual que en los demás, sería obtener
La factorización PALU. Ese sería el paso 1. De ahí el paso 2 sería calcular R con lo que decía, había dicho ahí arriba. Y el paso 3, calcular el determinante de U, que es algo sencillo. Y el paso 4, que es solamente como para terminar, sería calcular el determinante de A con esta fórmula. Entonces con esta fórmula lo podemos calcular. Pues bueno, entonces fácilmente podemos observar, por ejemplo, que el determinante de la matriz A en este problema que calculamos la inversa, el determinante de esta matriz solo necesito dos cosas. Primero, la matriz U. Calcular el determinante, que es sencillo de calcular, es menos 3. Rapidito, solo multiplicando los elementos de la diagonal. Y ahora solo tengo que multiplicarlo dependiendo de quién sea el R. Y como podemos observar aquí, ninguno de los números está en la posición que debería. Por lo tanto, es menos 3 o perdón, mejor dicho, R sería igual a 3. El R chiquito de la fórmula. Entonces, porque ninguno está en la posición que debería. Entonces, el R chiquito sería igual a 3. Entonces, la fórmula sería menos 1. Permítame llegar. A ver. Sería menos 1 a la 3, que es menos 1, por el menos 3. Entonces, quedaría positivo 3. Y así, rapidito, se calcula el determinante teniendo la factorización LU. Prácticamente, estos tres pasos no son prácticamente nada para el algoritmo. La fuerza va a estar aquí y después de ahí es todo cuesta abajo. ¿Ok? Entonces, aquí recuerden, este determinante no se calcula utilizando la expresión de determinante, sino multiplicando las diagonales. Y vamos a ver. Quiero ver si hay una cosita más que le quería comentar. Bueno, ya a partir de aquí, este es cómo trataríamos en general todos estos sistemas. Y a partir de ahora vamos a analizar unos cuantos casos especiales. El primero que vamos a analizar, pero lo vamos a analizar a fondo, sería la otra semana, es ¿cómo se llama? ¿Qué pasa cuando en los sistemas que estamos resolviendo, que son de la forma AX igual a B, nosotros tenemos que la matriz A cumple la propiedad de ser simétrica definida positiva, que es algo que justo vamos a definir ahora, y resulta que en ese caso hay una gran ventaja? Y es que no necesitamos la factorización PALU, la factorización ALU es más que suficiente, siempre. Y eso es una cosa que vamos a ir viendo en la otra semana. Lo que sí vamos a hacer ahorita es simplemente definir qué es una matriz simétrica definida positiva, porque lo que vamos a hacer en este caso, y eso fue parte de una de las preguntas del examen, es que cuando la matriz es simétrica definida positiva, se puede hacer una factorización interesante que se llama factorización de Cholesky. Entonces, empecemos hoy simplemente definiendo qué son matrices simétricas definidas positivas. Usualmente lo de simétricas, al uno decir definida positiva, lo de simétrica va implícito.
porque en la definición de matriz definida positiva dice que la matriz va a ser simétrica. Sin embargo, no, normalmente se deja el nombre simétrico solo para que uno no se le olvide. Entonces, definición. Aquí tenemos que una matriz simétrica A es definida positiva si para cada vector no nulo, o sea, un vector, cualquier vector que sea distinto de cero, tenemos que la siguiente relación se cumple, que X transpuesta por A por X, que es un escalar, es mayor que cero. No solamente que es distinto de cero, es mayor estrictamente que cero. Visto de otra forma, si X está dado en componentes como X1, X2, hasta XN, transpuesto por, porque es un vector vertical, perdón, un vector columna, entonces X transpuesta A por X se puede escribir como esta sumatoria. La sumatoria que varía de I y J desde 1 hasta N de A sub I J por X I por X J. Entonces, esto tiene que ser mayor que cero y a esto se le conoce como forma cuadrática asociada a o a la matriz A. Okay. Entonces, si todo este producto que se puede escribir como esta doble sumatoria, que lo escribo en una, pero le pongo las dos variables, así que es una doble sumatoria. Entonces, todo este resultado, si da mayor que cero, independientemente de quién sea el vector X, solo con tal que no sea cero, entonces la matriz va a ser definida positiva, con la suposición inicial de que va a ser una matriz simétrica. Okay. Entonces, sucede que, ¿qué pasa cuando no siempre obtenemos que es mayor que cero, sino que es mayor o igual que cero? En ese caso, pues no es definida positiva, pero sí es semi definida positiva. Entonces, esta es como una definición paralela a esta. Una matriz simétrica A es semi definida positiva si X transpuesta A por X es mayor o igual que cero para todo vector X. Ven que aquí no hay una restricción para que X sea, no, que sea distinto de cero, porque como en el caso de que X sea cero, estamos 100% seguros de que esto va a dar cero. Entonces, no hace falta. No hace falta excluirlo, porque va a estar dentro de aquí. ¿Ok? Y miren, en algunas referencias, en algunos libros, la notación de decir que A es simétrica definida positiva usualmente es esta. O sea, se suele denotar así. O mejor dicho, para no quedar ambiguo, voy a hacerlo aquí. Si A es definida positiva,
se representa como A mayor que 0, ¿sí? Y si es semidefinida positiva, se coloca que A es mayor o igual que 0. Ok. Entonces, el único detalle es que, bueno, ¿y cómo hacemos de forma sencilla para saber que una matriz A es simétrica definida positiva? Aparte de simétrica, sí se puede hacer. Para ver que es definida positiva, eso está más complejo porque no voy a poder verificar todos los vectores aquí. Lo ideal sería que si lo hacemos de esta forma es asegurarnos de que lo que quede es mayor que cero. Una forma es escribiéndolo como sumas de cuadrados, pero eso no siempre es posible. Entonces existen unas caracterizaciones. Caracterizaciones de matrices definidas positivas. Entonces, la primera, y es la más popular, una matriz A es definida positiva si y solo si sus autovalores son reales positivos. Esa es la más común, es prácticamente utilizada, de hecho, más que la mera definición. Pero cuando una matriz es definida positiva, tenemos automáticamente que todos sus autovalores son reales positivos y viceversa, cuando tenemos que todos los autovalores son números reales positivos, podemos concluir directamente que A es una matriz definida positiva. Esa es la ventaja del sí y solo sí. Otra caracterización es que una matriz simétrica A es definida positiva sí y solo sí, sus menores principales son positivos. Aunque tener una cosa. Ok, creo que lo que quiere decir es que son definidas positivas. Esta la explico rápidamente. Con menores principales nos referimos a lo mismo que platicamos cuando vimos la existencia de la factorización LU. Entonces, ahí hablamos de los menores principales de una matriz. En el caso de la factorización LU, dijimos que tenían que ser invertibles. En el caso de matrices definidas positivas, queremos que las menores sean definidas positivas. Entonces, esta es como una especie de recursividad, por decirlo así, porque uno empieza verificando que la menor más pequeña sea definida positiva, luego avanza a la siguiente y así. El caso es que el hecho de que las menores sean definidas positivas, pues implica que A va a ser definida positiva, siempre y cuando que sea una matriz simétrica. Entonces, esa es otra caracterización un poco menos usual,
Pero lo que nos permite decir esto es que si existe, si la matriz es definida positiva, existe factorización LU. Y si la matriz es simétrica y existe la factorización LU, entonces es definida positiva. Prácticamente eso es lo que se quiere decir. Aquí tenemos otras que son, que no son un sí, solo sí, pero tenemos que si A tiene esta forma, si, y es simétrica. Definida positiva, entonces las diagonales, los elementos de la diagonal principal siempre van a ser mayores que cero. Esto no significa, y aquí es de mucho cuidado, esto no significa que si las entradas de la diagonal principal son mayores que cero, entonces es simétrica definida positiva. Eso no es lo que dice. Lo que dice solamente en la otra dirección, que si es definida positiva, podemos concluir esto directamente, que las entradas de la diagonal van a ser mayores que cero. Lo que sí podemos utilizar esto es principalmente como un detector de no definida positividad, por decirlo así, o de no positividad, podemos decirlo así. Entonces, porque si esto falla, entonces lo que tenemos seguro es que no va a ser simétrica definida positiva. Entonces, ahí es solamente en una dirección lo que se cumple. Si esto se cumple, entonces tenemos esto. Pero si esto no se cumple, entonces esto tampoco. Entonces, tengan presente ahí las direcciones. Si se cumplen, entonces es en esta dirección. Y si no se cumplen, es en esta dirección. La deducción lógica. Ok, y hay uno parecido que dice que si A con esta forma es simétrica definida positiva, entonces el elemento más grande en magnitud, o sea, en valor absoluto o módulo si es compleja, en magnitud de toda la matriz. Está en la diagonal principal. Entonces, prácticamente, si nosotros tenemos que la matriz es simétrica definida positiva, automáticamente solo hay que buscar el elemento más grande de toda la matriz en la diagonal principal. Y si resulta que nosotros al ver una matriz, el elemento más grande no está en la diagonal principal, nuestra conclusión es que no va a ser simétrica definida positiva. Y la última, que es algo rápido y con esto lo voy a dejar, es que la suma de matrices definidas positivas es definida positiva. Así que si una matriz no sabemos si es definida positiva, pero la podemos expresar como suma de dos, que sí lo son, entonces ya no hay más que decir. Va a ser definida positiva. Ok, entonces, a menos que haya alguna pregunta que tengan pendiente, hasta aquí llegaríamos por hoy. Entonces, recuerden, mañana no vamos a tener la clase, básicamente porque no voy a tener luz, ya está el anuncio de la ENE, entonces seguiríamos
Lo más seguro el lunes, pero voy a pensar si el viernes hacemos algo para aprovechar el tiempo. Pero lo más seguro sería el lunes. Yo les voy a estar avisando. Entonces, que tengan feliz tarde. Gracias, Lee. Gracias. Gracias, Lee. Feliz tarde. Feliz tarde, ¿no? Gracias. Gracias. Feliz tarde.